Buenas, buenas, ¿cómo están? Escucha. Hola, hola. Señores, Buenas ¿cómo? tardes. Déjenme decirle a los demás que estamos en Zoom ya. Bienvenidos, bienvenidos, mi gente. Cuéntenme, cuéntenme. ¿Cómo les ha ido con las unidades hasta el día de hoy? Bueno, nos ha ido bien. Yo tengo una Nos ha inquietud. ido bien. Bueno, hay inquietudes, pero me alegra que le haya ido bien. De verdad que Sí. sí. Es con relación al tema de cuando uno entra a la parte de las calificaciones, Ajá. que hay dos entregas, por ejemplo, en mi caso, que dice que yo le entregué tardío y me parece que yo le entregué dentro del tiempo porque las clases son los viernes y yo la estoy entregando los lunes. Y me pasó en dos puntos. A mí me pasó igual también en la unidad 1 y 2. Claro, yo veo que todavía usted no ha completado todo, pero como dice ese mensaje, quise, ¿verdad?, preguntarle. Ok, perfecto. ¿Cómo es que dice? Que uno entregó, pero que entregó tardío. Ok, pero le entregaron en la fecha acordada. Bueno, nosotros tomamos, sí, porque si tomamos hoy el viernes y nosotros reportamos el lunes la tarea, entendemos que estamos en tiempo. Exacto. Vamos a ver, porque a veces. Tú sabes que yo creo, Edgar, que es que él está tomando la fecha de cuando empezó, trató de empezar en mayo el curso. Y el miércoles, ahora que Ana dice eso, recuerda que Gabriela le hizo el comentario a usted en uno de los de las clases Sí. que decía así, y era porque parece que estaba registrado como si hubieran comenzado un miércoles, más Después de no la un primera viernes. clase. Exactamente. Sí. Vamos a ver, ¿cuál unidad que usted dice? Bueno, cuando yo entro me pasa, me pone eso en dos. No te puedo decir, pero fue en la primera clase y creo que en la segunda me lo puso también. Okay. Vamos a ver. Vamos a tomar de referencia porque es que tiene que decirme una en específico, porque así yo puedo verificarla de inmediato. Ok, bueno, tendría entonces, Bueno, permítame vamos ver a ver cómo yo por lo menos entro. las actuales, las de entrega ahora, por ejemplo. Esta tiene que entregarse el 29 de mayo. Lo que pasa es que, aunque Las de hoy, nosotros usted somos. dice, por ejemplo. La unidad 4. Sí, 4 y 5. Lo que pasa es que hubo quizás un malentendido desde el inicio. Y es que, por ejemplo, aunque nuestro encuentro sea viernes, no sé si fue que hubo un tema con la plataforma que la habilitaron como varios días después, la habilitaron como miércoles. Entonces, regularmente, las unidades abren los lunes y cierran los domingos. Entonces, como el encuentro de ustedes es viernes, ahí se creó como ese malentendido desde el inicio. Y por esa razón quizás no se estaban habilitando hasta el viernes de la próxima semana. Pero yo, por ejemplo, en este caso, esta la habilité, vamos a ver, esta la habilité creo que el lunes o el martes. Déjenme ver, vamos a ver cuándo es el tiempo de entrega de estas dos. Esta es la unidad 4. Esta tiene para el 24. No, eso está mal. Por ejemplo, profesor, la entrega de la asignación 1, de la unidad 1, ¿verdad? Ahí fue que me salió uno de los mensajes. Muy bien, entrega fuera de fecha. Esa fue una. Y me pasó en la entrega asignación 2 de la unidad 1. Fueron de la unidad 1, por lo menos, que me puso eso un mensaje. Es en la primera semana realmente que está el inconveniente, porque a mí me pasó igual. Exacto. Muy bien, pero entrega fuera de fecha, que es la única calificación que yo tengo, dicho sea de paso, ¿ves? Porque yo no tengo, bueno, a salvo otra que tengo de la unidad 1, que parece la única que tiene puntuación.
Sí, hemos ido evaluando. Ya esta semana tenemos que concluir esa parte. Okay. Déjenme ver para sí, por lo menos ya de esta, de la 4, lo que pasa es que son dos grupos. Pero ya está bien, yo lo reviso mal paso. Perfecto. Ya yo sé que hay un tema con esto, pero por lo menos las unidades 4 y 5 tengan pendiente que tienen hasta la entrega el 31, a la medianoche. Hasta el martes, que es un tiempo prudente. Exacto. Del viernes a esa fecha. Exacto. Pero esta está abierta como desde el martes, o sea que ya ahí sería como una semana lo justo, aunque sostengamos el encuentro el día de hoy. Pero esa parte como que, bueno, yo no la tenía tan clara así, como que uno podía, ¿verdad? Avanzar. ¿Verdad? Desde... Ajá, avanzar e incluso entregarla sin tomar incluso su... Bueno, pero como igual no nos afecta porque tenemos hasta el 31. Sí, no hay problema. Además, acuérdense que también aquí tenemos, pero no importa, vamos, importante que vamos a ver hoy el encuentro, vamos a ver los detalles de lo que tienen que trabajar en la unidad 4. Perfecto. Y van a tener ese tiempo, así como usted dice, para poder avanzar en el transcurso. Ya yo de mi parte, siempre la orden, de mi parte yo me quedo con la tarea de revisar todo para que así entonces hacer los ajustes necesarios. Bien, señores, entonces miren, entrando en materia ya, mientras integran los demás, el día de hoy vamos a ver la parte de la unidad 4 se trabaja sobre lo que es las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos. Y también vamos a trabajar con la unidad 5, en la cual vamos a ver la parte de personalización de libros. Lo que es la validación de datos. Dependiendo cómo estemos de tiempo, al final, le voy a dar un regalito, le tengo un presente a ustedes por llegar a este punto. No, yo sé, no todos regularmente llegan a este punto. Hay gente que se cansa por ahí por la unidad 2, la unidad 3, dice, ay, esto es muy difícil, y salen huyendo. Pero este equipo realmente está en esto. Entonces, les tengo un regalito ahí para el final, pero vamos a aprovechar el tiempo para así entonces que nos dé tiempo suficiente. Miren, como les decía, vamos a trabajar aquí la parte de tablas y gráficos dinámicos. Básicamente acá tenemos los tópicos que vamos a trabajar, inserción de gráfico dinámico, inserción de tabla dinámica y la configuración de ambos también. Entonces, vamos a ver por acá. Aquí debajo tenemos lo que son los audiovisuales. Y el foro de la unidad, este que está acá, relacionado precisamente con la parte de los gráficos y ese tipo de, básicamente aquí hacer su aporte. Bien, en cuanto a las asignaciones, aquí tenemos la asignación 1, que es específicamente de tabla dinámica, y la asignación 2, que es específicamente de gráfico dinámico. Vamos a trabajar con la 1 inicialmente. El concepto de tablas dinámicas va orientado a que, por ejemplo, en este caso tenemos todos estos datos. Y cuando insertábamos una tabla regularmente en el módulo básico, insertábamos los datos en base a lo que teníamos acá. Pero si teníamos que hacer un cambio de una de las columnas, por ejemplo, teníamos que insertar una nueva tabla con esa nueva selección de datos. El concepto de tabla dinámica va orientado a que yo selecciono todos los datos que tengo cerca acá. Y con el manejo de bloques puedo ir indicando cuál de las columnas yo quiero que participen en esa tabla dinámica. Si tengo un cambio a último minuto sobre la información que estoy presentando, puedo realizarlo sin mucho esfuerzo utilizando esta herramienta. Bien. Entonces, junto a las instrucciones que tenemos el día de hoy, están las siguientes. Tenemos que hacer las tablas en hojas separadas. Para este ejercicio tenemos que hacer dos tablas dinámicas. La primera es esta que está acá. Y luego una segunda en una segunda hoja dentro del mismo libro. Bien. Con los mismos datos del ejercicio que tenemos aquí. Básicamente, en la primera tabla nos piden que debemos mostrar las cantidades vendidas entre el año 2016 y 2017 por una columna que se llama nivel, la cual contiene las diferencias entre los negocios de mayoristas y minoristas. Bien. Entonces, aquí tenemos los datos.
sin importar el lugar donde de los datos en la cual nos encontremos, podemos ir al menú insertar. Y aquí tenemos la opción de pivot table, que es la que nos permite hacer la inserción de la tabla dinámica. Ella automáticamente hace una selección de todos los datos que estén cerca de esa celda que yo tenía seleccionada. Y aquí puedo indicarle si yo quiero que me agregue una nueva hoja o que me inserte esa tabla dinámica dentro de esta misma que estoy trabajando en una ubicación específica aquí debajo. Como en este caso la instrucción fue específica, nos indicó que debe ser en New Worksheet. Básicamente presionamos OK y ya él automáticamente aquí me va a agregar esa hoja nueva con la cual nosotros vamos a trabajar. Aquí tenemos el icono de la tabla dinámica. Si se fijan, inmediatamente presiono aquí el cuadro a la derecha de Help. Aparecen los menús flotantes de ese objeto, con lo cual puedo configurar ese objeto. ¿Bien? Entonces, en la instrucción fue específica. Nos dice que debemos mostrar las cantidades vendidas entre el año 2016 y 2017. Para ello, acá yo tengo a la derecha los campos. ¿Se acuerdan lo que le dije de los bloques? Aquí son los bloques que yo puedo desplazarlos si lo quiero que se muestre como fila, como columna, como un valor o como un filtro. ¿Bien? Si yo doy un clic fuera de esto, automáticamente eso también desaparece. Si doy un clic dentro, automáticamente aparece. Bien, entonces como nos está hablando primero de fecha, yo puedo desplazar aquí el número de fecha a columna, por ejemplo. Aquí me aparecen todas las fechas, ¿lo ven? Y si tomo nuevamente fecha y lo coloco, por ejemplo, en valor, ya él automáticamente aquí me coloca cuáles fueron los valores que se vendieron en esa fecha o las cantidades. ¿Lo ven? Pero tenemos aquí un imprevisto. ¿Cuál es el imprevisto? Aquí él me está siendo muy específico en que quiere que se muestren las ventas entre 2016 y 2017. Ah, bueno, tenemos que agregar el nivel. Vamos a agregar el nivel. Nivel, vamos a agregarlo acá. A ver. Si lo, aquí se ve como acá y acá. Si lo quiero ver de esta forma. O si quiero lo puedo bajar y colocarlo acá. Entonces se vería dentro de los años. ¿Dónde está? Se me fue. Ahí debería verse entonces aquí. Mírenlo aquí. Dentro de los meses se ve. O sea, va a depender de la necesidad que tengamos. Por el momento vamos a colocarlo acá para que se vea y luego entonces hacemos los cambios. Bien, entonces miren, muy importante. En este caso ya vemos con qué facilidad yo puedo desplazar o habilitar uno u otro de los campos de las columnas que yo tengo en esos datos. Pero tengo el tema aquí de que me está mostrando años anteriores al 2016 y posteriores al 2018. Bien, entonces para yo hacer estos, crear como un filtro específico para que solamente me muestre esos datos, voy a venir aquí donde dice Pivot Table, teniendo seleccionadas esas celdas. Muy importante, cuando tengo aquí fechas, si le doy un clic acá, él me selecciona la fila completa, ¿lo ven? Entonces, si yo aquí si se fijan, la opción que vamos a utilizar, que se llama Group Field, dentro del Pivot Table Analyze, está desactivada porque él entiende que hiciste una selección inapropiada. Entonces, para hacer la selección correcta, te colocas aquí en el centro, un poquito más a la derecha, y aquí haces la selección de esta celda en específico, y miren aquí como el group field automáticamente se habilita. Importante para que lo tengan pendiente. Entonces, acá, por defecto, él me agrega los rangos de fecha con relación a los datos. Bien, dónde inició y dónde finalizó. Aquí yo le puedo quitar el auto, e indicarle que es, por ejemplo, del 0101-2016 al 3112 del 2017. Claro, recuerden tomar en cuenta que el año y el mes y el día pueden variar dependiendo de la configuración de su computador. Si está en Estados Unidos, por ejemplo, puede entonces que la fecha sea 12/31/2017, para que lo tengan presente. Y aquí yo puedo indicar incluso, la data tiene cuatrimestre, tiene meses y tiene años. En el caso nuestro solamente vamos a utilizar meses y años. Bien. Presionamos OK.
ya, por lo menos, si se fijan, ya no se ven todos los años. Se ve el 2016, el 2017, pero aquí me muestro todavía todo lo anterior al 2016 y todo lo posterior al 2017. Si yo quisiera quitar esto, entonces me voy por acá y aquí los quito. Directamente en el filtro. Y quedaría de esta forma. Si le doy clic acá, solamente se ven los meses, no se ven los cuatrimestres como antes, ¿no ven? Entonces, es muy importante que tengan esto claro para que vean más o menos cómo funciona. Y ya con esto cumplimos con el primer punto. Luego, el segundo y tercer punto nos pide que mostremos el total del costo de venta y el promedio del costo de venta. Para ello, vamos a buscar total de costo total y lo vamos a agregar acá debajo dos veces. ¿Por qué lo vamos a agregar dos veces? A ver. Exacto. Aquí lo tengo dos veces. Dice como aquí, como un arroz con yuca. Vamos a ver qué pasó. Tengo sumatoria costo total, total costo total. Ahora sí. Lo que pasa es que subí nivel aquí y debe ir aquí debajo. Bien, entonces aquí tengo los dos costos totales. Entonces, la idea de los costos totales es poder mostrar esta función. Miren, por defecto, cuando bajamos un valor aquí a values, él automáticamente me agrega esta función de sumatoria de los valores. Bien, entonces aquí yo tengo la opción de value field settings. Esta opción me permite yo poder indicarle a ese total la función que él va a hacer. Por ejemplo, en este caso, él me está pidiendo una que sume el total y otra con el average, que es el promedio. Bien, o sea, que yo simplemente presionar esto acá, ya yo puedo tener aquí el promedio de ese valor, que es este que está acá. Si queremos hacer un cálculo rápido, por ejemplo, aquí podemos decir que el valor total es este que está aquí, 265... 619, 024, entre los 704 que tenemos aquí, me da los 377.299.75, o sea que la función del average está funcionando bien, correctamente. Entonces, básicamente aquí lo que se pide, lo que trato de mostrarle es cómo usted puede aquí modificar de manera fácil y tener un resultado diferente. Si yo hubiese querido, por ejemplo, aquí tener el máximo, el valor máximo vendido, pues lo hubiese podido fácilmente aquí configurar. O el valor mínimo. Bien. ¿Qué es lo que nos está pidiendo aquí a continuación? Por ejemplo, mostrar las ventas mayores y las ventas menores. Entonces, con simplemente yo bajar nuevamente dos totales e indicarle que yo quiero que él me muestre ahí el valor máximo y el valor mínimo, ya yo estaría cumpliendo con ese objetivo. Bien. Claro, todo esto va a depender de la realidad de ustedes. Cuando ustedes tengan una necesidad puntual, ya ustedes van a tener una idea más clara de lo que necesitan, de lo que tienen que agregar y por qué lo tienen que agregar. Déjenme bajar este pensamiento. Ok, entonces aquí este, vamos a configurarlo como máximo. Está como máximo. Y este, el average, va arriba del otro. Vamos a ponerlo acá. Este va de abajo. Aquí. Y está, vamos a ponerle a este min. Entonces, básicamente aquí tengo
A ver cómo lo tenemos aquí. Por meses, lo que se vendió en enero, al mayorista se le vendieron 41, la sumatoria total fue esto, el promedio de las ventas fueron este, la venta mayor fue esta y la venta menor fue esta. Así se vería. Así de fácil como hemos estado cambiando aquí, así de fácil en la vida real ustedes lo pueden hacer. Entonces, por ejemplo, siguiente punto. Configurar los campos de valores para que aparezcan con el formato de número y moneda. Bien, entonces aquí, si se fijan, es algo simple. Vamos a agregar el formato moneda de aquí hacia allá porque son valores monetarios. Pueden agregar directamente acá, dependiendo de la necesidad que tengan. Y a esta, como son cantidades, entonces le agregamos un número. Si queremos eso, le podemos poner la unidad de coma aquí. Como style, para que así cuando aumente de unidad de 1000, entonces le agregue esa coma. Luego, por último, nos pide aquí agregar un filtro de ciudad. El filtro de ciudad lo que nos permite es nosotros poder como ser más específicos. Si se fijan aquí, solamente tenemos datos de meses, años y numéricos, ventas. Pero aquí podemos agregar, por ejemplo, la ciudad en el filtrado. Y aquí yo puedo mirar aquí arriba cómo me aparece. Ser un poco más específico y decirle, bueno, por ejemplo, mira, yo quiero saber lo de ASO específicamente. Aquí estoy viendo los valores de ASO específicamente. En un mes específico, mayorista o minorista, y ahí yo puedo verlo. O si quiero hacer una búsqueda múltiple, por ejemplo, en este caso un filtrado múltiple, donde tengo a ASUA, tengo a Constanza. Y ya automáticamente me adapta. Entonces, la necesidad es lo que va a hacer que yo cree algo diferente. Pero si se pueden fijar acá, es con mucha facilidad yo puedo hacer cambios sin necesidad, sin mucha complejidad. Si llevamos esto inclusive a la parte del gráfico dinámico, que lo vamos a ver más adelante, yo puedo hacer cambio en la tabla y que eso se refleje automáticamente en el gráfico dinámico. O puedo hacer cambio en el gráfico y que automáticamente se refleje en la tabla. Bien, porque hay una sincronización en tiempo real. En cuanto a la tabla dinámica 2, nos pide que muestre el total de unidades vendidas y la suma de costo total. Entonces, vamos acá, insertamos un nuevo pivot table. Nos pide el total de unidades vendidas. Unidades, no la tengo acá. Artículos. Aquí tengo el precio unitario, pero no es este que necesito. Total de unidades vendidas y la suma del costo total. Vamos a ir agregando en ese mismo orden. Costo total. Luego nos pide toda la clasificación de precios y ciudad. Precios y ciudad. Pero precio lo tengo aquí, ya lo había agregado. Vamos a ver. Es cantidad. Vamos a darle hacia atrás. Unidades vendidas es cantidad. Suma total, suma de costo total. Ahora sí. Costo total, ahora sí. Entonces luego, por la clasificación de precios y ciudad. Clasificación y ciudad. Miren acá. Ahora sí. Entonces aquí yo tengo la clasificación, si es alto, bajo o medio, la ciudad
la cantidad de artículos y la sumatoria total, el costo total. Si aquí por ciudad lo tengo, en las ciudades acá, y como filtro me pide que inserte artículo. Entonces, ponemos artículo. Aquí en filtrar. Entonces, si yo quiero ver un artículo específico, que esté, por ejemplo, el tipo de damas, aquí lo tengo. Si quiero ver, por ejemplo, el tipo de clasificación, aquí lo tengo. Incluso acá podría insertar un filtro de ciudad si quisiera. Pero en este caso lo agregué directamente aquí debajo. Bien. Entonces, básicamente, nuevamente lo mismo acá. Lo que se busca es que ustedes más o menos sepan cómo ustedes manejar los datos. Si tienen una necesidad puntual, también lo pueden ver. Dentro de los puntos aquí que podemos visualizar brevemente, ya habíamos visto algunos en la parte de la forma, de la tabla de la unidad 1. Vimos esta parte del pivot table name, en la forma, en formato como tabla. Esto se parece mucho en cuanto a las propiedades acá. Y aquí en diseño podemos modificar, por ejemplo, si yo no quiero este subtotal acá en cada una de las clasificaciones, puedo quitar acá, por ejemplo. Bueno, o lo puedo colocar en la parte de abajo. Mírenlo aquí. O lo quiero colocar en la parte de arriba, como estaba. Ya todo esto es estético. Si yo quiero agregar esto, quiero agregar esto. Bien, ya ahí, y aquí tenemos el estilo también, si lo quieren cambiar. También lo pueden manejar a su necesidad. Bien, entonces este es el concepto y dependiendo los datos que tengan y la necesidad de los datos que quieran mostrar y en el orden que lo quieran mostrar, pueden variar esta parte. Acá, por ejemplo, la clasificación, si yo la quiero como columna, se vería de esta forma. Quizás se ve un poquito menos desplegado hasta abajo, ¿verdad? Porque aquí lo veo todo. Aquí tengo la suma de las cantidades, aquí tengo la suma de los totales. Y así sucesivamente. Va a depender de cómo lo quiera mostrar. Bien, bueno, acá nos pide que debemos agregarle también el símbolo de moneda. Pero ya eso lo vimos en el menú anterior. Que ya esto es lo mismo. Si vemos la parte de gráfico dinámico, es esta que está acá. Aquí tenemos los datos. Y en este caso, por ejemplo, se nos pide ejecutar un gráfico dinámico con tabla dinámica que muestre los siguientes procesos. Insertar un gráfico dinámico y tabla dinámica que compare las ventas por clase sobre las ciudades de Caracas y Maracaibo del país Venezuela. Entonces, en este caso, voy a seleccionar mis datos. En el menú Insert, y aquí tengo el pivot chart. Bien. Como está siendo específico aquí, me está pidiendo que inserte un gráfico con tabla, porque puede introducir el gráfico solamente. Puede introducir aquí el gráfico con la tabla también. Él automáticamente selecciona los datos. Selecciona aceptar. Y aquí tengo los datos. Julis, si puedes, por favor, poner en mute el micrófono. Bien, entonces, vamos con las instrucciones. Compare las ventas por clase. Ventas, clase. Luego me pide sobre las ciudades de Maracaibo y Caracas. Entonces, ya yo sé que aquí debo agregar también ciudad. Pero aquí tengo también la parte de país también. Pues en dado caso quiero tener un filtro de país. Vamos a dejar el país de último.
Voy a colocar a ciudad acá para que se vea mejor. Ahí ya está tomando un poquito más de... Y vamos a ver, dejamos país por ahora. Acá nos pide mover el gráfico a una hoja nueva. Ya aquí no nos pide que agregue más nada. Como no nos pide que agregue más nada, vamos entonces a colocar país en filtro. Así, aquí yo puedo hacer el cambio. República Dominicana. Y ahí automáticamente me afecta aquí. Me muestra las ciudades de ese país. Entonces, Venezuela. Aquí la tengo. Y solamente tengo esas dos ciudades. Porque vamos a ver en ciudad. Oh, el gráfico no me actualizó aquí. Debe actualizar. Vamos a ver. Ahora sí. Solamente tenemos, bueno, aquí, aunque aquí tengo todas las ciudades, él solamente me mostró las que corresponden a ese país, pero si yo las quito acá, puedo agregar directamente aquí también si hubiese querido. Bien, entonces, ¿qué otras opciones nos pide por acá? Moverlo a una hoja nueva. Si yo quiero tener, por ejemplo, el gráfico en una hoja nueva, aquí doy clic derecho y tengo Move Chart, a una nueva hoja. Y miren aquí donde me crea esa hoja. En todo momento que yo tengo el gráfico seleccionado, miren aquí los menús flotantes del gráfico. Bien, que puedo manejar el diseño, por ejemplo. Puedo manejar aquí las paletas de colores. Incluso aquí tengo diferentes templates de cómo yo son formatos, de cómo yo quiero que se vea la data. Bien. Esos templates varían dependiendo del tipo de gráfico que yo tenga configurado. Por ejemplo, si yo vengo acá, aquí, type, yo puedo cambiar el tipo de gráfico una vez insertado. Si quiero uno comprimido como este, o si quiero verlo en otro tipo de gráfico, lo puedo seleccionar aquí y hacer el cambio. Bien. En este caso, por ejemplo, si selecciono este, le doy a aceptar. Cuando vengo acá, hay algunos gráficos que aunque están en gris claro, él lo va a mostrar, pero la advertencia es como que no te lo va a mostrar del todo correcto. Bien, puede que tenga alguna imperfección por el tipo de gráfico. Bien, aquí tengo todos los formatos que puedo utilizar. Puedo cambiar la paleta de colores, como ya lo vimos. Básicamente eso aquí en la parte de diseño. En formato, ya aquí yo puedo cambiar el trazado, que se vean si coloco un word art, cómo variar los estilos. Ya estas son más cosas cosméticas, ¿verdad? Configuraciones cosméticas que se pueden hacer. Entonces, aquí también yo puedo agregar, que es parte de lo que me piden las demás instrucciones, aquí debajo, cambiar el tipo de gráfico, ya vimos eso, quitar la opción de leyenda, activar la opción de etiqueta de datos, aplicar formato de millares a los valores de la tabla dinámica, que fue lo que hicimos ahorita en la tabla. Pero estas opciones de quitar la leyenda y todo lo demás, esto lo podemos ver por acá. Cuando activamos el gráfico, se nos activa este menú, símbolo de más que tenemos acá. Aquí con facilidad podemos, por ejemplo, aquí colocar un chart title. Aquí yo puedo básicamente colocarle un título. Bien. Aquí puedo jugar con todo esto. Aquí, si quiero que se muestre la data de los labels, porque, por ejemplo, en este caso, esto es un aproximado, ¿bien? Esto es un aproximado, pero si yo quiero que se muestren los datos de cuál es el valor real, entonces puedo fácilmente aquí hacerlo. Puedo mostrarlo aquí debajo también. O si quiero, por ejemplo, la leyenda, que es esta que está acá, quitarla. La puedo quitar y así el gráfico se ve un poco más amplio. Y la coloqué aquí debajo con esta parte. Bien. Entonces, va a depender de lo que ustedes quieran hacer. Dentro de lo que les decía anteriormente, por ejemplo, o sea, aquí yo selecciono, hago un cambio aquí en República Dominicana, a Colombia, por ejemplo. El gráfico cambió acá. Vamos a ver qué pasa con la tabla. Miren la tabla aquí cómo cambió. Igual si yo hago un cambio acá, y le digo, por ejemplo, República Dominicana.
no cambió aquí, debió cambiar. Vamos a ver, vamos a cambiarlo entonces a Venezuela. Vamos a verlo acá, aquí cambió. Parece que no habían datos suficientes para las ciudades específicas. Es importante eso en la estructura, porque por ejemplo, si yo selecciono aquí República Dominicana, es probable que, mírenlo aquí, o sea, en República Dominicana no existen esas dos ciudades. Entonces, si yo lo selecciono all, entonces ya ahí me va a mostrar esos datos. Y el gráfico también se va a adaptar. Entonces, miren la importancia aquí del tipo de gráfico. Por ejemplo, yo no puedo identificar con facilidad el valor, por ejemplo, de Santo Domingo, porque es muy pequeño. Entonces, ya eso me motiva a mí a yo hacer un cambio del tipo de gráfico para que la información se muestre lo más que se pueda, por ejemplo. Vamos a ver por acá. Aquí se ve un poquito mejor. Aunque aparentemente porque estos datos son muy diferentes a esto, entonces quizás visualmente no se aprecia bien. Pero esa es la idea. Y la magia del dinámico es precisamente esto, que aquí puedes hacer estos cambios. Estos botones los puedes ocultar. Si vas a mostrar el reporte, aquí puedes ocultar los botones para que se vean de una manera como más así ejecutiva, ¿no? Que no se vean todos esos huequitos. Si no lo quieres cambiar en un momento determinado, puedes hacerlo. Bien. Entonces, básicamente, esta es la parte que teníamos que ver de esto. No sé si tienen alguna duda al respecto antes de pasar a la unidad 5. Vamos bien. Perfecto. Vamos entonces a la unidad 5. En la unidad 5 tenemos un pequeño manual aquí, señores, que es importante también que lo vean, que no habíamos visto manual desde la unidad 1. Aquí tenemos una introducción a la parte de libro personalizado, donde vemos nuevamente formato condicional y vemos la parte de validación de datos, que es el fuerte de esta unidad. En este escenario, tenemos acá debajo la actividad. Esta es la actividad que tenemos que trabajar. Si se fijan aquí, tenemos este cuadro con aparentes calificaciones, diferentes tareas que debemos realizar. Y aquí debajo tenemos una evaluación que tenemos que hacer en base a un valor X o Y en la columna de estado. Si vemos las instrucciones, nos dicen que debemos validar que en las columnas tarea 1, 2 y 3 para que solo se puedan editar datos numéricos entre 1 y 20. Para ello, yo tengo algo por aquí, que es un material que ya he trabajado esta semana, con lo cual vamos a utilizar para no tener que digitar mucho. Entonces, por ejemplo, la validación de datos funciona de la siguiente manera. Yo puedo aquí restringir el acceso para que solamente me inserten ciertos tipos de datos, o un rango determinado, o números en un rango determinado. En este caso me está pidiendo que aquí se inserten valores entre 1 y 20. Bien, para ello, una vez seleccionadas las celdas, vamos a ir al menú datos. Aquí tenemos la opción en Data Tools de Data Validation. Bien. Y acá yo le puedo indicar, si se fijan aquí, yo tengo en los valores permitidos, está la parte de Any Value, lo que permite que cualquier valor sea introducido. Esto lo vamos a cambiar a Whole Number, números enteros. Y aquí yo le puedo especificar entre el valor numérico 1 y 20. Bien, esos son los valores que van a ser permitidos por esa celda. Si hay un valor por encima o por debajo, me va a dar una advertencia. Ahora, ¿qué mecanismo yo voy a utilizar para que el usuario, cuando vaya a utilizar esta hoja de Excel, pueda identificar cuáles son los valores permitidos sin cometer un error? Aquí en Input Message, yo puedo decirle que cuando él seleccione una de esas celdas, le va a mostrar un mensaje, por ejemplo, datos permitidos. ¿Cuál es el que...
¿Cuáles son esos datos permitidos? Por favor, introducir valores numéricos entre 1 y 20. Bien. Ahora, si independientemente de esto que se te mostró, tú colocas el valor incorrecto, entonces aquí en la alerta de error tenemos tres niveles. La primera que vamos a ver es la información, la informativa. En ese nivel, vamos a ver qué pasa. Vamos a colocar como título rango de valor incorrecto. En el mensaje de error, le vamos a colocar valores no permitidos, favor verificar. Acepto. Y ya inmediatamente yo doy un clic encima de esas celdas. Él me está orientando sobre los datos permitidos, favor introducir datos numéricos, valores numéricos entre 1 y 20. O sea que si aquí yo introduzco el 10, me lo va a permitir. Si aquí yo introduzco el 20, me lo va a permitir. Si introduzco el 21, me da esta advertencia. Me dice valores no permitidos, rango de valor, de valor incorrecto. Valores no permitidos, favor verificar. Si le digo cancelar, él borra ese valor. Coloque el valor anterior. Si lo coloco y en vez de decirle cancelar, le digo ok, entonces él permite que el valor se mantenga acá. Porque fue solamente informativo. Bien. Entonces, el valor total de tarea, aunque aquí me dice que coloque una restricción, valide que los datos ingresados sean 1 y 60, yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque aquí vamos a utilizar una fórmula que me va a sumar estos valores. Voy a venir a home y aquí a utilizar la sumatoria. Ya yo la tengo aquí. ¿Por qué no voy a utilizar esto? Porque le dije que le tenía un regalito, ¿verdad? Entonces, al final, vamos a utilizar una protección para nosotros evitar que nos cambien aquí las fórmulas. Porque al final, quien va a estar llenando este formulario quizás es una persona que va a estar digitando valores entre 1 y 20, simplemente. Y yo no necesito que tenga acceso a cambiarme estas fórmulas. Bien. Entonces, ya por ejemplo, en el examen final, que sí también hay que insertar, que aquí me dicen que tiene que ser entre 1 y 40, aquí sí lo vamos a agregar para que veamos un poquito más sobre validación de datos. Vamos a data, validación de datos. Y aquí le vamos a decir whole number. En este caso va a ser entre 1 y 40. Bien, el mensaje de entrada va a ser el mismo. Cuando vaya a entrar un dato, le va a colocar aquí datos permitidos. Y favor introducir los valores entre 1 y 40 en este caso. Bien. En cuanto a la alerta, vamos a seleccionar el warning, que es una advertencia para ver el comportamiento básicamente. Presionamos aceptar, vamos a ver cómo se muestra. Mire, aquí ya me dice algo diferente a lo que me dice aquí. Bien, si inserto un valor aquí, por ejemplo, 20, me lo soporta, 40, me soporta, 41, me da una advertencia, valores no permitidos. Si le digo cancelar, me deja el anterior. Si le digo que no, me permite editarlo. Si le digo que sí, me lo permite colocar. Bien, porque sigue siendo una advertencia. Ahí yo podría recalcarle a la persona, óyeme, pero te di una advertencia y aún así tú dijiste que sí. Entonces tú cometiste el error intencionalmente o no estaba pendiente de lo que tenías que hacer, ¿verdad? Pero si quisiéramos ser más drásticos, por ejemplo, acá yo voy a ir nuevamente en esa misma que ya configuré, Data Validation, con los mismos datos que ya tengo, pero en este caso voy a cambiar el style y voy a decir stop. Si pongo 40, me lo permite. Si pongo 41, le doy cancelar
me puso la anterior, 41, le digo retry, y ahí me permite editar el valor. Pero si vuelvo y le doy a enter, se mantiene ahí en ese loop y no me permite introducir un valor fuera del que ya establecí. Bien. Entonces, si queremos negar rotundamente la introducción de un valor por encima del que ya tenemos preestablecido, esta sería la función correcta. Bien. Entonces, para nota final, igual vamos a hacer una sumatoria, porque esto va a ser una columna de control. Y al final se van a dar cuenta por qué lo digo. Bien, y aquí lo tenemos. Bien, entonces acá me dice, bueno, mira, en estado debemos crear una función que cuando el valor de la nota total, la nota final, sea mayor o igual a 60, que me muestre aprobado. De lo contrario, que me muestre reprobado. ¿Quién me indica qué función podemos utilizar aquí que haga ese trabajo? Vamos a ver si estamos en esto. La gente de la unidad 2 y 3. Repito. Necesito una función que si el valor de nota final sea mayor o igual a 60, que me muestre aprobado, y de lo contrario que me diga reprobado. Una función de if, profesor. If. Digo yo. Dice usted. ¿Alguien dice lo contrario? Vamos a ver. Vamos con if. Entonces aquí vamos a hacer la prueba lógica, ¿verdad? Hacer la función nota final. Mayor. Igual. 60. Si es así, que me coloque aprobado. De lo contrario, que me coloque reprobado. Acepto. Perfecto. Aquí me lo muestra. Si aquí coloco un 1 en el examen final, me dice reprobado. Bien. Entonces, señores, ya hemos aplicado aquí validación de datos. Aquí tenemos una función suma. Aquí tenemos validación de datos otra vez. Una función suma otra vez. Aquí tenemos una función if. Bien, ahora vamos a aplicarle a esto para ponerle un poquito más de sabor. Aquí me dice, coloca formato condicional para que si es reprobado te muestre en rojo. Bien. Entonces, aquí yo le voy a colocar un formato condicional que si el texto contiene aprobado, me lo muestre. Vamos a hacer aquí un custom format. No vayan a creer que este es el cherry del frozen. Bold. Y aquí vamos a ponerlo en negro. Me gusta el negro con el verde. Vamos a ver cómo se ve. Aquí no se muestra porque indicamos que fue cuando fuera aprobado. Vamos a colocar lo que apruebe. Miren cómo se ve. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para reprobado. Vamos a colocarlo en rojo. Fondo negro. Y aquí, por ejemplo. Bien. Ya ahí vamos combinando cosas de las que hemos aprendido en el curso. Ahora viene el cherry del frozen, señor. Tomen nota los que no han visto esto, porque no es una cosa del otro mundo tampoco. Bien, miren, ahora vamos a ver la parte de control. La parte de control no está en las actividades del intermedio. Ya esto lo vamos a ver nosotros para que así ustedes lo tengan como conocimiento. Miren, la parte de control aquí en Home Info, tenemos aquí el Protect Workbook. Bien, aquí podemos colocar protección de encriptación para acceder al libro. O sea, que cuando yo vaya a abrir el libro me pide una contraseña. O proteger la estructura de la hoja actual. O proteger la estructura incluso del libro como tal. Bien, no de la hoja, sino del libro. O sea, que yo, si yo quiero que
ni siquiera me minimicen la ventana o me cambien el tamaño de la ventana, podría utilizar este tipo de herramienta. Pero hay algo que tienen que tomar en cuenta específicamente para la parte de protección de la hoja. Y es lo siguiente. Por defecto, Excel viene con las celdas protegidas. Si vamos, seleccionamos estas celdas, damos clic derecho, Format Cell, Protection, y arriba, la celda por defecto viene en Locked. Bien. Entonces, si yo aplico la protección de la hoja acá, la protección de la hoja me pide que inserte un password, poner 123, y aquí yo selecciono las opciones que yo quiero permitirle al usuario cuando la hoja esté protegida, cuando la hoja esté con esta protección. Voy a decir que solamente seleccione. Me pide que inserte nuevamente la contraseña. Y ya, si se fijan, inmediatamente yo hice eso, lo primero que van a visualizar es que aquí no todas las opciones están hábiles. ¿Lo ven? No todas están hábiles. Si tratan de digitar dentro de esas celdas, no les va a permitir hacer cambios. A menos que ustedes hayan desprotegido las celdas antes. Bien. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos otra vez. Info. Aquí nos aparece ahora aquí como protegido. Le decimos aquí un protect. Me piden la contraseña, que si me equivoco, me dice que no es la correcta. Vuelvo acá. Y lo que debo hacer es desproteger las celdas que yo quiero que el usuario pueda modificar. Bien. Están de acá. Yo las voy a desproteger. Y el examen final lo voy a desproteger porque son celdas que él va a tener que insertar los datos manualmente. ¿Ok? Entonces, ya habiendo desprotegido esas, no desprotegí esta. ¿Por qué no desprotegí esta? ¿Quién me dice? Ni esta tampoco. Ni esta tampoco. ¿Quién me dice por qué no desprotegí esas? Se fueron y me dejan solo. Porque esas se concatenan, es que una cosa depende de la otra, se suman y eso, no por el acumulado. Está cerca, Mina, está caliente, como decíamos antes en el pueblo. Porque sigan. ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos, vamos, que vea. ¿Y el ánimo de viernes de ustedes? ¿Dónde está, señores? Vamos a hacerlo entonces por el... Ah, pero aquí está Luz Romero. Dios mío, Luz, adelante. Usted se la sabe. No, fue que no escuché bien la pregunta. Ok, lo que estamos diciendo es que desprotegimos estas tres columnas, que son las que van a insertar, perdón, estas cuatro columnas que no están seleccionadas. El examen final y las tres tareas, la desprotegimos para que cuando protejamos sí. La hoja, le permita al usuario modificarla. Ahora, la tarea total, la nota bien. Final y el estado. No le quitamos la protección para que no la pueda modificar. ¿Por qué ustedes entienden bien. Que no le quitamos esa protección? ¿Por qué no queremos que ellos modifiquen esa celda? ¿Por qué no queremos que ellos modifiquen bien. La nota final y la tarea total, ¿verdad? Ajá. Esa tiene una sumatoria, entonces automáticamente se vayan modificando las otras, esas se van a modificar. Tienen una fórmula. Exactamente. Tienen profesor, una fórmula. Así, también, profesor, así nadie puede ponerse una nota que no sea, no vaya a ser, ¿verdad? Exactamente. O sea, yo lo que quiero aquí es proteger la fórmula para que no me la pueda cambiar y por eso no le quito la protección. ¿Entiendes? Exacto. Entonces, por ejemplo, sí. Si ahora yo vuelvo a Info, protejo la hoja, le digo aquí 1, 2, 3, por ejemplo. 1, 2, 3.
yo puedo modificar estas. Claro, aquí no me va a sumar porque no le puse la fórmula previamente. Pero aquí sí, por ejemplo, yo puedo decir aquí 18, viene aquí cómo cambia la fórmula. 19, viene aquí cómo cambia todo. 17, aquí cambia todo. Pero si lo intento modificar aquí, me da un error. Miren la fórmula aquí arriba, yo no la puedo cambiar. Bien. Ahora, si modifico esta, le pongo 39, sí me cambia porque esta yo la dejé desprotegida. Pero si trato de modificar esta, no me lo permite. Si trato de modificar esta, bien. Entonces, bien importante tener el concepto de la protección de la celda. Esa parte, eso casi no se habla, no sé cuál es el secreto con eso. Pero la idea se los quise traer para que así ustedes también tengan conocimiento de cómo hacer el cambio y todo lo demás. Si adicional a esto, entonces quieren colocarle la protección al libro, entonces pueden venir aquí a Info nuevamente y acá agregarle la parte de encriptación, que le va a pedir una nueva contraseña que no necesariamente tiene que ser la misma que para modificar la fórmula, ¿bien? Aquí puede tener otra celda, otras contraseñas. Entonces ahora tengo dos protecciones, tengo una y tengo otra. Si yo guardo el archivo, digo que sí. Lo guardé. Ahora vamos a intentar abrirlo para ver qué va a pasar. Mire aquí, me pide una contraseña. Si yo coloco una contraseña incorrecta, me dice que no es eso. Tengo que volver a abrir el archivo y cuando me pide la contraseña y yo no introduzco la correcta, entonces ya ahí sí él me abre el archivo. Pero aún abriendo el archivo, no puedo modificar las celdas que ya hemos hablado. Bien. Entonces, le quería mostrar eso de protección, que no estaba contemplado, pero que es importante también que lo sepan por si quieren darle un poco más de seguridad a sus archivos o a un formato o a un formulario X que tengan que trabajar. ¿Qué les parece lo que hemos visto el día de hoy? Dudas, quejas, aclaraciones, aprovechenme, señores. ¿Estamos bien? Bueno, pues entonces voy a verificar las actividades y las entregas, la fecha de entrega. Lo voy a poner todo para el 31. Y vamos a hacer esos ajustes que hay que hacer para que entonces ya ustedes puedan tener sus calificaciones correctas. Pónganse las pilas, señores, porque no puedo dar mucho más tiempo del 31 para cerrar el curso, puesto que es posible que se habilite el intermedio próximamente, para que así lo tengan en cuenta. Si no tienen nada, ninguna duda, sería todo por el día de hoy. ¿Cómo el intermedio? ¿Sería el avanzado? Ay, verdad, que es el intermedio. Sí. Y sería el avanzado. El avanzado, es correcto. It's my fault. Señores, muchas gracias por el apoyo y nada, espero que tengan un buen fin de semana, a trabajar y les veo en la meta. Bye, bye. Bye, Eva.